Hoy quiero hablarte sobre el hermetismo. Estamos viviendo un renacimiento hermético que está en pleno auge. En el centro de este retorno del conocimiento ancestral se encuentran los siete principios herméticos. Estos principios son las leyes que rigen nuestra realidad. Aunque en la actualidad se conocen principalmente a través del libro El Kybalion, sus orígenes son tan antiguos y misteriosos como la figura mística a la que se atribuyen, Hermes Trismegisto. Hoy en día, existe un acalorado debate sobre la verdadera identidad de Hermes Trismegisto. La academia contemporánea sostiene que es un personaje puramente ficticio, una amalgama de perspectivas helenísticas elaborada por una especie de grupo de expertos o comité de sabios de la antigüedad. Sin embargo, los místicos modernos y aquellos con inclinaciones espirituales lo sitúan mucho antes de la época helenística, como el transmisor y maestro del conocimiento antiguo hacia el profeta Moisés, o incluso consideran que el mismo Moisés podría haber sido un antiguo cabalista según algunas interpretaciones. Estos principios, aunque han sido mejor conservados y transmitidos a través del hermetismo, son tan universales y eternos que trascienden cualquier corriente de pensamiento en particular. Vamos a ver qué nos enseñan estos siete principios. El principio de mentalismo nos enseña que todo es mente, que el universo es mental. Antes de que cualquier cosa se manifieste en el mundo físico, primero se concibe en la mente. Comprender esto nos permite mejorar nuestras vidas al aplicar nuestras facultades mentales a nuestras creaciones. El principio de correspondencia nos dice: como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Como es el universo, así es el alma. Esto significa que al conocer nuestra propia naturaleza y el mundo que nos rodea, podemos entender lo que sucede en los planos de conciencia superiores. El principio de vibración nos revela que todo está en movimiento y vibración. Varias manifestaciones de materia, energía, mente y espíritu difieren en sus tasas de vibración. Comprender esto nos permite elevar la vibración de nuestra conciencia para acceder a las manifestaciones que deseamos. El principio de polaridad nos dice que todo es dual, todo tiene sus polos opuestos. En la misma cosa, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Esto nos ayuda a comprender las fuerzas opuestas y cómo se manifiestan en nuestras vidas. El principio de ritmo nos revela que todo fluye y refluye, tiene sus ciclos. Este conocimiento nos permite percibir los patrones cíclicos en la vida y cómo todo se mueve en un péndulo constante. El principio de causa y efecto nos dice que cada causa tiene un efecto y cada efecto tiene una causa. Nada sucede por casualidad. Al comprender esto, podemos cambiar la forma en que reaccionamos a las causas y efectos en nuestras vidas. El principio de generación nos enseña que hay aspectos masculinos y femeninos en todo. Comprender esto nos permite utilizar estos aspectos para la creación y regeneración, tanto en el plano mental como en el físico. Estos siete principios herméticos, aunque parezcan distintos, son en realidad una manifestación de una única y poderosa ley. Te animo a explorar estos principios por ti mismo, observar cómo se entrelazan en todos los aspectos de tu vida y experimentar su impacto en tu crecimiento espiritual y personal. En próximos vídeos seguiré hablando del hermetismo con más profundidad. Deja en los comentarios qué te parece este tema tan interesante. Gracias.